España aceptó este lunes acoger al barco varado en el Mediterráneo con 629 migrantes que tanto Italia como Malta se niegan a recibir para evitar una catástrofe humanitaria, indicó el gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez dio instrucciones para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitaria y se acogerá en un puerto español al barco Sacuari, en el que se encuentran más de 600 personas abandonadas a su suerte, entre ellos siete mujeres embarazadas, 11 niños pequeños y 123 menores solos que se mantienen en Stand by en el mar frente a Italia y Malta que se niegan a darle acceso a algún puerto.